quiero darte la bienvenida y agradecerte por el tiempo que brindás para darnos esta entrevista en el Practi Milonguero. Ah, para mí es un placer. Bueno, gracias. Tuvimos una charla previa y sé por esa charla que me dijiste que tenés 74 años, uh-huh. Es decir que cuando nacías estaba... Aquí en Buenos Aires ocurría la época de oro del tango. Empezaba. Uh-huh. Y en tu niñez y adolescencia me imagino que te fuiste empapando de toda esa cultura. Y sí, porque antiguamente estaba la radio encendida todo el día, uh-huh. ¿No? Y el 90% de la música era tango. Había algo de folclore. Mi mamá, por ejemplo, le encantaba cantar. La familia de mi mamá sí, había milongueros de verdad y milongueras de verdad. ¿Y tu mamá bailaba tango? No, cantaba. Cantaba. Me gustaba cantar. Hablando de un poco de tu familia, perteneces a una familia árabe. Uh-huh. ¿Y en qué año emigró tu familia? Mi familia habrá venido en el 1906-1908. Entonces, ¿tu mamá nació acá? Mi mamá y mi papá nacieron aquí. Así que sos la segunda generación de argentinos. Ellos hablaban en árabe, porque mis abuelos le hablaban en árabe. Después hablaban en árabe delante de mis hermanos y mío, cuando no querían que nosotros sepamos algo. Con la lengua original de familia, además de ella, había todo un bagaje cultural también que trae. Sí, principalmente... eran muy rígidos mis abuelos, yo me acuerdo, y se comía mucha comida árabe. Eso es lo que más extraño, porque mi abuela, me acuerdo que en verano hacía una comida que era con garbanzo y leche, que nunca me acuerdo el nombre, y lo hacía en verano, que se ponía en las viejas heladeras con pedazos de hielo adentro, y era muy refrescante y muy sano. Ah, mira. ¿Y tu mamá cocinaba también? Sí, mi mamá me hacía subir a la parra para sacar las hojas tiernas, que eran las chiquititas, sí, para hacer una comida que se llamaba malfú. Ah, ¿esos arrolladitos? Sí. Sí, los conozco. Que era niño envuelto, que les dicen aquí. Sí, sí. Pero nosotros decíamos los nombres que nos decían ellos. Uh-huh. Malfú, kepi, ¿no? Palabras... las pronunciaban como ellos las decían. Claro, seguro. Si nosotros nunca nos movimos del barrio. ¿Qué barrio? Villa Crespo. Yo siempre digo lo mismo. Nací, viví, vivo y muero en Villa Crespo. Yo no me muevo más. Mm. Hay todavía gente que de la infancia. ¿Hay gente en el barrio todavía? Sí, y hay casas de la infancia. ¿Vivís en la misma casa? No, vivo a dos cuadras. Porque nací en un rancho, una casa que le decían el rancho, porque en ese entonces todavía había casas con fondo, que había gallina, mi abuela tenía gallina, paloma, todas esas cosas. Después nos mudamos a una cuadra que todavía está igual que hace 70 años. ¿Ah, igual? Sí. ¿Cuál cuadra es? Es la calle Darwin. Sí. Entre Muñecas y Martínez Rosa. Voy a pasar para ver. Está la casa del conventillo de la Paloma. ¿El conventillo de la Paloma? ¿Dónde? Está en la calle Serrano y sale a la calle Tames. Cruza toda la cuadra. Uh-huh. Y después se dividió en el medio con una reja. Porque, según contaban, los que venían de la milonga le decían al taximetrero o al del carro: mirá, parame aquí que voy a buscar la plata adentro. Y salían por la otra, por el otro lado, y lo dejaban sin pagar. El barrio se dividía por cuadras también. Uno era amante del barrio, pero era amante de la cuadra. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, los desafíos se hacían con la cuadra de la vuelta o con la cuadra del otro lado, que se jugaban desafíos de fútbol. A veces, cuando venía San Pedro y San Pablo, que se guardaban las maderas arriba de los árboles. ¿Se guardaban? Sí, arriba de los árboles poníamos las maderas 1 o 2 meses antes
para hacer la fogata de San Pedro y San Pablo. Sí. Y venían de otro barrio a robarte madera, o íbamos nosotros a robarle las maderas a ellos, porque era era el mismo barrio, pero eran distintas cuadras. No estaba permitido. Un día vino la policía, nosotros estaba todo armado. La policía dijo, no, no pueden encender, tiene que desarmarla. Y ya le habían tirado el alcohol. Y vino un muchacho, empujó al policía y tiró el fósforo. ¿Sí? La vez que prendió, ya estaba. Después, lo más lindo era que había un hombre que vendía papas ahí en la cuadra. Y cuando ya eran las 12 de la noche, que quedaba nada más que la madera hecha carbón, uh-huh, el hombre traía papas, tirábamos y comíamos las papas asadas, hechas ahí asadas. Un olor. Mi vieja me mataba. ¿Y había música en esas fogatas? No. ¿Se pasaba música? No. No. Uh-huh. Y bueno, volviendo a tu familia, a los orígenes, decía antes, venían con un bagaje cultural y llegaron aquí y se encontraron con el tango. Para mis abuelos el tango era un poquito complicado, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela a mis tías le decía una palabra en árabe que era una mala palabra, porque se iban a bailar. Y se iban con los tacos muy altos y las polleras tubo. Y, ¿viste? Y para mi abuela eso era una cosa increíble. Y después tenía un tío, hermano de mi mamá, que el miedo, yo creo que el miedo de mi papá fue ese, que yo salga como ese tío o como un hermano de él. Porque ese tipo iba de lunes a viernes al centro a bailar, confitería y cabaret. Y sábado y domingo se iba a los clubes, ¿no? Atlanta, Chacarita. Y venía a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. No, miento. Venía a las 4 de la mañana, porque los bailes terminaban 2 y media, 3. Uh-huh. No estaba permitido que duren más. Y este tipo era una cosa de loco lo que bailaba. Y dos veces en el Chantecler lo dejaron bailar solo. Ah, sí. Tío tuyo. Tío. ¿Y cuántos tangueros había? ¿En la familia? Sí. Y estaban las tres mujeres más chicas, que las tres bailaban tango. ¿Estás hablando de tus hermanas? No, no, estoy hablando de mis tíos. De tus tíos. Hermanos de mi mamá. Uh-huh. Después estaban este muchacho, este tío que te comenté, sí, el hermano mayor, y el del medio no bailaba tanto. Pero ellos dos sí. Ricardo, ¿y cómo comenzaste vos? ¿Cómo aprendiste vos a bailar el tango? Uno de mis primos, que era un gran bailarín, me dice, ¿cómo no vas a bailar? Vení. Y toda la tarde, en la casa de él, me enseñaba a bailar tango. Y aparte, después yo iba con él a esa milonga que te dije que era el Club Fulgor, pero de Paternal, no de Villa Crespo. Que había unos cuantos muchachos que bailaban muy bien ahí. ¿Y vos qué edad tenías? 14, 15. A Atlanta iba, me dejaban entrar porque yo me criaba en Atlanta, porque habíamos juegos y todas esas cosas. Entonces me conocía todo el mundo. Ahí antes éramos todos conocidos. Claro. Hacían entonces, actividades del club. Hacían actividades del club. Y yo iba porque jugábamos a la pelota, ¿no? Y claro, conocían a mi papá, los que estaban en la puerta. Entonces me hacían pasar, pero me tenía que quedar quieto, ¿no? ¿Ah, no podías bailar? Y no me salían tampoco. ¿Porque eras muy chico? Era muy chico. Si estaba alguna de mis tías, bueno, bailaba un tanguito, me dejaba. Pero tampoco querían quemarse. Y yo digo que el tango es bailarín de contraseña. Sí. Eso es tan cierto todo lo que dice ese tango. Yo iba con mi primo a la peluquería los sábados después de comer, masaje, nos afeitábamos. ¿Y yo qué me iba a afeitar? No tenía. Pero sí,
te sacaban la grasitud de la cara, todas esas cosas. Y después era vestirse de traje, era un acontecimiento, ¿sabes lo que era? Eso para estar impecable, para tenía el baile. Que estar impecable. Yo, ahora que está haciendo tanto calor, no voy con saco, pero yo, es muy difícil que esté sin saco, sin perfume y sin paquete de pastillas. Uh-huh. Y en aquel momento, ¿recordás qué edad tenías cuando tuviste tu primer traje para ir a la milonga? A los 14 años tanto insistí que mi viejo me puso los pantalones largos. Uh-huh. Para colmo, yo nací el 25 de diciembre, así uh-huh. que nunca tuve una fiesta. Claro, mala época. Entonces me hicieron una fiesta por todos los cumpleaños que no había tenido. Y ahí fue mi primer traje, celeste. Me decías antes sobre el tío ese que se iba a bailar al centro. ¿Eran muy diferentes los bailes del centro a los del club? Era otro nivel. ¿Otro nivel de baile? No, otro nivel de cómo iba la gente. Es decir, en los barrios iban las chicas del barrio. Eran chicas que vivían al día. En cambio, las que iban al centro, durante la semana, iban vestidas de otra manera. Entonces, ¿se vestía diferente? Se vestía diferente. ¿Vos ibas a bailar al centro? ¿Fuiste no, también o no? Yo el primer cabaret que... Es decir, tampoco podías entrar sino malos cabarets. Yo me acuerdo que tenía 16 años, fui al Palermo Palace. Fue la primera experiencia. Pero entré, me agarra el tipo que estaba en la puerta, me pone contra la pared y me palpea de armas. Ah. ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Al centro no fui nunca porque no me gustaba ir al centro. Aparte, durante la semana yo mucho no podía. Yo estaba en la escuela secundaria, que no la terminé porque era un desastre. Teníamos el aula que daba a la calle y me escapaba por la ventana. ¿Ah, sí? Tenía razón tu papá entonces en tenerte... Y me peló dos veces mi papá por ese motivo. ¿Qué te hizo tu papá? Me peló. ¿Te peló? Sí. Una vez agarró la tijera y me cortaba el pelo. Pero no escarmentaste. No. Hasta que un día mi papá me dijo, bueno, está bien. Empezás mañana a las 6 de la mañana a trabajar. Sé también, porque me comentaste que te gusta mucho el folclore. Sí. ¿Qué aprendiste a bailar primero, el tango o el folclore? Mira, casi a la vez. Yo te había comentado que me había roto la pierna. Eso fue porque estabas con los caballos. Me encantaban los caballos. Y estaban podando los árboles. Y nosotros estábamos jugando a la pelota. Sí. Los árboles lo estaban cortando en una esquina y nosotros estábamos en la otra esquina. Y venían los carros de basura, que los chicos de hoy no saben lo que es eso. Una chata grande con dos caballos. Y se encaprichó el tipo, quería pasar. Y los caballos se enriedan en las ramas, y a mí me dio tanta pena que fui a ayudar. Justo que yo estoy ahí, siento cuidado, y estaban tirando una rama de arriba. Oh. Hizo palanca y me cae en la pierna y me la rompe en tres partes. Uy. Bueno, me enyesaron, estuve internado, me enyesaron y no había televisión, así que escuchaba la radio y empecé a escuchar folclore. En esa época ya Perón había puesto la ley de que se tenía que poner música un 50% argentina, tango y folclore. Y tocaba el bombo en el yeso. Y bueno, yo después me empecé a ir a la Academia de Folclore y el tipo era un bailarín fuera de serie. Pero muy cabeza fresca. Y un día me dice, yo te necesito que vos te quedes conmigo porque tengo que hacer un show en el Teatro Mitre, que es ahí en Villa Crespo. Que ahí filmamos una película con Copes. Y digo, bueno, y ahí empecé. Cuando sucedió esto del yeso, ¿qué edad tenías aproximadamente? Y yo estaba por cumplir 13 años. ¿Son dos pasiones, el tango y el folclore? Sí. ¿Podés decidirte por una o...? No, si yo consigo gente que me acompañe para bailar folclore, bailo tanto folclore como tango. Uh-huh. Es decir, el tango tiene otro sentimiento. Lo único que yo digo que se parece al tango es la zamba. La zamba. ¿No? Porque hay un mensaje en el pañuelo, en la mirada. Queja de bandoneón es algo que...
Sí, es hermoso. Yo lo vi bailar a una persona que después, si querés, hablamos de esa persona. Yo no se lo vi bailar a nadie como él. Ni creo que yo lo vuelva a ver a nadie. ¿De quién? Juan Carlos Copes. De Juan Carlos Copes. Fuiste, bueno, ibas a Atlanta y Copes era... No, ahí Copes tenía un... Se conocía con un muchacho que después iba a ser tío mío, tío político. Yo ya estaba en el ballet de folclore y mi tío se va a Estados Unidos con la hermana de mi mamá en el año 59, 60 o 61. Y un día, leyendo el diario, ve que estaba Copes y lo fue a ver y se encontraron y se abrazaron, ¿viste? Y estaba Copes, estaba con el Chúcaro y con Piazzolla. ¿A dónde, perdón? En Nueva York. En Nueva York. Bueno, ahí Copes le dice: mirá, me voy para Buenos Aires, voy a armar un ballet porque conseguí un contrato aquí por 2 meses más. Voy a buscar un par de bailarines. Y mi tío dice: mira, yo tengo un sobrino que baila, ¿querés verlo? Verlo. Entonces un día me llama. Dice: mira, habla así, así, así. Le dice: ¿podés venir esta noche que te quiero ver? Me dice: bueno, a ver, hace algo de folclore. Y yo, así como entré, me puse a zapatear. Me dice: bueno, para. Y me dice: bueno, te espero en el Nacional, vamos a hacer un ensayo en el Nacional. Bueno, fui, hicimos el ensayo, me dice: bueno, déjame que yo después te llamo. Ahora han pasado como un mes y medio. Vos tenías 20 y poco. Y yo tenía 21 años. Y un día suena el teléfono en la fábrica y mi papá me dice: che, te llama Copes. Y voy, y ahora me dice: escúchame, ¿estás dispuesto a venir a Norteamérica? Le digo: sí, te espero en el Marabú, tenemos ensayo a las 4 de la tarde. Y fui y empecé a ensayar y debuté en el Marabú. En ese entonces estaba la orquesta de Pepe Basso, que estaba Floreal Ruiz, Jorge Durán y Chocho Florio. ¿Fuiste a Estados Unidos? Sí, estuvimos en un lugar que se llamaba Chateau Madrid, que ya no existe más. Era un lugar que había música latina para público americano. Ah. Ahí vi pasar a Ava Gardner, porque vivía arriba, era un lugar que estaba abajo y el hotel arriba. Bueno, el contrato se hizo por 2 meses más. Después salió otro contrato para un lugar que se llama The Catskill. Es un lugar de vacaciones fuera de la ciudad de Nueva York, que son hoteles inmensos, y ahí trabajábamos. Era un tipo que contrataba un montón de gente y vivíamos en un hotel, todos los artistas, todos vivíamos ahí. Después volvimos a Nueva York y de ahí fuimos a Puerto Rico. Ah, fue una gira prolongada. Después, 2 años. Uy. Fuimos 2 veces a Canadá, 2 veces a Puerto Rico, fuimos a España. Ahí en España sale un contrato por 6 meses en Europa. Y yo había tenido algunos problemitas y dije: yo me vuelvo. Y sale un contrato para Las Vegas. Entonces Copes dice: bueno, mira, andate ahora a Buenos Aires, ya que te querés ir, te vamos en Barcelona. Y el que me suplanta ya es Gavito. Ah, mira. Pues Gavito estaba por México, qué sé yo. Gavito bailaba muchas cosas, no tango solo. Tango era una cosa más de todas las que bailaba. Y se va con Copes. Y bueno, yo después, cuando vine acá, me dijeron: seguí. Le digo: no, deja, yo tengo fábrica, tengo coche, no quiero. El tango como pasión. Me comentabas también que bailás solo en tu casa. Sí, yo cuando me equivoco en la milonga, digo: uy, qué burro, ¿cómo hice esto? Me decías: volvés de la milonga y cenás en tu casa. Y sí, mientras estás cenando, a las 3 de la mañana me hago un bife o ya dejo el pollo al horno la noche anterior. Entonces ahí digo: pero ¿por qué hice esto? Entonces le busco la forma, y a veces en la cama se me ocurre algo, digo: pero esto podría hacerse así. ¿Y te levantás? Sí. Ay, increíble. Y lo pruebo.
Ricardo, sé que una de las razones por las que me diste este tiempo para la entrevista es que te interesa transmitir a los jóvenes este legado. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Yo, en primer término, diría que la técnica está bien, ¿no? Pero que tienen que interpretar la música. No es cuánta cantidad de pasos hago, sino qué pasos hago para esa música que estoy bailando. Es decir, escuchar que la música me llegue adentro, porque si no, da lo mismo bailar eso que está haciendo, lo mismo bailarlo con Dizarlo, con Pugliese, con Troilo, con Darín. Y no es así. Cada orquesta tiene tiene algo que te hace sentir distinto. Yo estaría ya terminando. No sé si quedó algo en el tintero que quieras comentar. Yo lo que digo es que es una lástima que no se conserven ciertas tradiciones, ¿no? Porque estamos perdiendo la esencia de lo que realmente es una milonga. Y como así culpo a las mujeres, por ejemplo, de que los tipos no bailen bien. Es decir, no es que las culpe. Yo digo que si le dicen que no, toda la mujer, el mismo tipo que baila mal, ese va a tener que ir a aprender, porque si no, no baila más, ¿no? Uh-huh. También que los organizadores conserven ciertas cosas, como por ejemplo no dejar en zapatilla, en musculosa, en short. Te voy a contar esta última cosa. Una vez en El Beso había un grupo de chicos americanos y hacían ruido, cantaban, como que se burlaban. Y yo a uno de ellos le digo, vení, yo hablo inglés. Y yo, mira, esto para nosotros es muy importante. Esto no es para jugar. Si querés jugar, anda a la calle, acá adentro no. Y yo no tenía nada que ver con la milonga. Eras un... Yo era un tipo que estaba sentado para bailar. Pero para mí es tan serio. Seguro. Bueno, me gustaría cerrar con una pregunta, y es, si tuvieras que definir al tango con una palabra, ¿cuál elegirías? De mi familia. La parte de mi familia. De tu familia. Gracias. Thank you.